Tenemos claro que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad prevalente y que es una enfermedad compleja. En ese orden de ideas, el abordaje con la estrategia de las cuatro S nos ayuda a determinar qué hacer en cada paciente individual, de manera individualizada. Sin embargo, como vemos, no hay una estrategia universal para los pacientes con fibrilación auricular, es decir, no a todos los pacientes se les tiene que hacer la misma estrategia. Hay pacientes que los tomamos en un punto de la enfermedad y otros en otro punto de la enfermedad. ¿Cómo vamos nosotros a abordar esto? Para eso tengo acá el gusto de presentar al doctor Juan Fernando Agudelo. El doctor Juan Fernando es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Trabaja en la ciudad de Medellín, en la clínica CardioVIV. Y él nos va a hablar acerca de la formación de centros de excelencia en fibrilación auricular, buscando hacer eso, un abordaje individualizado para el manejo holístico de la fibrilación auricular. Muchas gracias por su permanencia. Y espero disfruten esta última presentación. Doctor Juan Fernando, es todo suyo. Gracias. Buenos días para todos. Quiero en primer lugar agradecerles a los más de 280 participantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Quiero agradecer también al Colegio Colombiano de Electrofisiología, al profesor Felipe, por la invitación y felicitar a mis compañeros por las excelentes presentaciones que me precedieron. Bien, me correspondió entonces hablar hoy de la fibrilación auricular. Después de escuchar a todos estos compañeros con sus excelentes charlas, a mí me corresponde aglutinar un poquito el manejo de la fibrilación auricular y hablar de una estrategia que me parece muy interesante que nosotros en la clínica hemos venido desarrollando de la mano de la administración y con la compañía de mi colega, el doctor Juan David Ramírez, a quien siempre cito porque él fue el de la idea de esto. Hace como 3 años vino con el cuento de la clínica de fibrilación auricular y es un poco lo que les voy a compartir en estos minutos. Estos son los contenidos. La primera pregunta que uno sería, bueno, ¿y por qué quiere uno montar una clínica de fibrilación auricular? Esta diapositiva la han visto varias veces. Yo solamente quiero decir que la fibrilación auricular es una cosa que nos está abrumando como electrofisiólogos, nos está abrumando como cardiólogos y es que es una enfermedad que ustedes conocen bien asociada al envejecimiento. Entonces, detrás de la fibrilación auricular aparece el tabaquismo, aparece el alcohol, aparece la obesidad, aparece la hipertensión arterial, aparece la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, entre otros, ¿no? Todos esos son factores de riesgo para no solamente el inicio, sino para el mantenimiento de la fibrilación auricular. Y por lo tanto, poco hacemos si nos dedicamos únicamente a hacer aislamientos de venas pulmonares y no nos dedicamos a preguntarnos por qué ese paciente que hemos hecho 3 aislamientos de venas pulmonares sigue con la arritmia y no nos enfocamos en los factores que perpetúan la fibrilación auricular. Y esos factores son los factores clásicos de enfermedad coronaria, de enfermedad aterosclerótica. Y si no nos enfocamos en esos factores, pues probablemente no vamos a poder tener un éxito en el tratamiento de la fibrilación auricular. Hay que decir que la fibrilación auricular, a pesar de lo frecuente que es, no es bien manejada, no es manejada de manera suficiente. De hecho, en este estudio que es muy clásico del 2016 de Healy, del grupo de McMaster, demuestra cómo en los pacientes en América Latina, solamente para poner un par de datos, tenemos en primer lugar mucha más historia de falla cardíaca asociada a fibrilación auricular y eso ustedes saben mejor que yo, complica notablemente el manejo de la fibrilación auricular. Y una cosa que a mí siempre me llama la atención y es de los que tenían indicación de estar anticoagulados, solamente el 55% en Sudamérica estaban anticoagulados. Entonces, no es un manejo suficiente. En Colombia tampoco es bien manejada la fibrilación auricular. Aquí tenemos una población que publicó el doctor Mendoza también de la clínica Chaio de más de 3 millones de afiliados a una EPS con una prevalencia del 1.64% en pacientes mayores de 60 años. Y fíjense que la mayoría de los pacientes tenían por lo menos 70 años y más del 78% tenía uno de estas condiciones de las cuales sabemos que empeoran el pronóstico y dificultan el manejo de la fibrilación auricular. Y como para variar, fíjense que en pacientes con CHA2DS2 de 2 o más, solamente el 48% estaban anticoagulados. Entonces, cosas tan
simples que han demostrado mis compañeros de manera tan fehaciente como que la necesidad de la anticoagulación y cosas que nosotros deberíamos tener claras, pues no las tenemos como sistema de salud. Y mire que ni la mitad de los pacientes que deberían estar anticoagulados lo están. Y eso, por supuesto, aumenta notablemente la mortalidad. Después de un año, aquellos pacientes que llegaron de llegar en este mismo estudio, que llegaron a urgencias con diagnóstico de fibrilación auricular, el 10% estaban muertos en las sociedades desarrolladas. Y en Sudamérica, el 17% de los pacientes estaban muertos. Entonces, no la manejamos bien. Y fuera de eso, pues, por supuesto, se van a morir más. Está demostrado ampliamente que el control de los factores de riesgo es crítico para el desenlace de los pacientes. Aquí hay tres estudios, por citar solo algunos, en los cuales factores como controlar el peso disminuyen la probabilidad de no tener fibrilación auricular en un tiempo determinado. Factores como el control de la presión arterial, el perfil lipídico, el control de la apnea del sueño, el abandono del tabaquismo y del alcohol, son determinantes para disminuir la carga de fibrilación auricular. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el antiarrítmico o en el aislamiento, pero no vamos a estos factores, probablemente nuestro desenlace, nuestra tasa de libertad de FEA no va a ser buena. Lo otro que es muy importante mencionarlo, y esto también nos interesa, y es que pocos pacientes que necesitan aislamientos eléctricos de venas pulmonares, llegan a la ablación. ¿Por qué? Porque unos no alcanzan al electrofisiólogo y otros cuando llegan al electrofisiólogo ya tienen un tiempo de evolución demasiado prolongado que impide que el paciente se beneficie de una ablación. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente en algunos pacientes las drogas son efectivas, algunos de ellos que son candidatos, que son el 30% de la población en fracaso, porque fracasaron antiarrítmicos, y de estos solamente el 4% finalmente la reciben. Entonces no estamos utilizando adecuadamente, no estamos llevando suficientes pacientes a fibrilación auricular, no los estamos llevando a aislamientos eléctricos de venas pulmonares. Este señor Hendrix es un enfermero que hoy día trabaja en Nueva Zelanda y es un tipo que desde 2012 viene demostrando cómo el abordaje integral de la fibrilación auricular tiene impactos positivos sobre los desenlaces. Este estudio, que fue el primero que se publicó al respecto, utilizaba un software que para la época era bastante avanzado, en el que básicamente era el enfermero incluso el que prescribía el manejo de los pacientes con fibrilación auricular y preguntaba acerca del peso, preguntaba acerca del perfil lipídico, preguntaba el estatus de diabetes, preguntaba acerca del ejercicio, del uso de antiarrítmicos y del uso correcto de la anticoagulación y luego estaba el control de frecuencia cardíaca y el control de antiarrítmicos. Y en este primer estudio se demostró una disminución de muerte u hospitalización como puntos finales combinados del 35% y desde un 72% en la disminución de la muerte cardiovascular y hasta un 34% en la tasa de hospitalización. Esto se incluyó posteriormente en un metaanálisis en el que demostró que la mortalidad general de estos pacientes era mucho menor cuando se incluían en una clínica o en una consulta de cuidado integral de la fibrilación auricular, la mortalidad disminuía casi un 49%, la hospitalización cardiovascular también disminuye casi un 42% y la hospitalización por falla cardíaca en este metanes pues no fue significativa, pero hay una tendencia importante que fue corroborada después y ya se las voy a mostrar. Y entonces, cuando se habla solo de mortalidad en esta misma cohorte de pacientes, también se demuestra que hay un impacto significativo cuando se hace un abordaje integral del paciente con fibrilación auricular. Y este es el famoso estudio EAST-EFNET que demostró ahorita Vladimir, en el cual nos queda muy claro que es muy importante controlar el ritmo del paciente. Yo siempre digo en todas las conferencias que a nosotros como electrofisiólogos el estudio que más nos disgusta es el AFIRM. Porque la FIRM, y no sé por qué todos los médicos no electrofisiólogos se saben muy bien los resultados de la FIRM, pero la FIRM dice que básicamente el control de ritmo y el control de frecuencia son iguales. Y eso es lo que a la gente le quedó en la cabeza. Y eso
cuando uno mira en detalle no es verdad, porque como bien lo dijo Vladimir ahorita, pues claro, eran iguales, pero porque los efectos adversos de los antiarrítmicos se oponían a los efectos benéficos de estar en ritmo sinusal. Pero es claro que el control del ritmo es mejor para el paciente que el control de la frecuencia cardíaca, y este estudio nos da ese aire. No estoy diciendo yo que todos los pacientes deban ir a aislamiento eléctrico de venas pulmonares, digo que el control de ritmo, que el control de comorbilidades es mejor en términos de mortalidad para los pacientes. Ahora, ¿cómo se desarrolla una clínica de fibrilación auricular? ¿Cómo hago yo para montar una clínica dedicada a la atención de pacientes con fibrilación auricular? Lo primero es decir que el objetivo de una clínica de fibrilación auricular es que uno pueda mejorar desenlaces. No solamente desenlaces clínicos, sino también desenlaces económicos. Y en un sistema de salud en el que todos los días se le ponen números, es muy importante nosotros poder demostrar cuál es el beneficio que generan nuestras intervenciones, que dicho sea de paso, son costosas, y entonces tenemos que escoger adecuadamente el paciente y tenemos que seguir adecuadamente al paciente para aprovechar el beneficio que nos va a dar esa intervención percutánea. Entonces, ese beneficio está en términos de mejor experiencia para el paciente, y esa mejor experiencia está dada por un cuidado de muy alta calidad, basado siempre en la evidencia que esté más actualizada. Entonces, nosotros en la clínica de fibrilación auricular tenemos cuatro pilares. Primero, el control de factores de riesgo. Es fundamental controlar los factores de riesgo clásicos de enfermedad aterosclerótica. Hablo de control de perfil lipídico, control del estatus de diabetes, control del peso, mejoría de la actividad física. Sin eso, no podemos avanzar a los demás componentes. La anticoagulación, por supuesto, eso ya lo hemos dicho, y tanto el control del ritmo y el control de la frecuencia cardíaca. Y todo eso está basado, o eso se apoya en una educación muy importante y una motivación del paciente. Y entonces, al final, ¿usted qué está logrando desde el punto de vista fisiopatológico? Hombre, yo no puedo decir abiertamente que vamos a detener la progresión de fibrilación auricular. No, por supuesto que no. Eso lo podríamos discutir más tarde. Pero sí, lo que quiero es disminuir la tasa a la que progresa la fibrilación auricular, y eso se basa fundamentalmente en el tratamiento tanto de las condiciones concomitantes como de la anticoagulación, el control del ritmo y el control de la frecuencia. Entonces, no es la anticoagulación, no es el control de la frecuencia, es todo como un conjunto de cosas que es lo que nos va a disminuir la tasa de progresión. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en términos genéricos de las clínicas de fibrilación auricular? Mejorar los resultados clínicos, disminuir la posibilidad que el paciente vaya a urgencias o vaya a hospitalizarse. Cuando se hospitaliza, que esté menos tiempo en el hospital. Esto, por supuesto, redunda en menores costos para el sistema de salud. También nos va a aumentar el acceso a la ablación. Y más importante que aumentar el acceso a la ablación, nos va a permitir llevar a aislamiento eléctrico de venas pulmonares o ablación, es un sinónimo en este caso, aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar de dicho procedimiento, y por lo tanto, si yo escojo mejor al paciente, pues voy a tener un mejor resultado y voy a mejorar, por lo tanto, la satisfacción de los pacientes. ¿Cuáles son los beneficiarios de una clínica de fibrilación auricular? En primer lugar, el paciente. El paciente se va a beneficiar porque va a encontrar un ambiente dedicado a su enfermedad, de personas que todos los días ven esa enfermedad y que saben cómo controlar cada factor de la enfermedad. Se benefician, por supuesto, las instituciones de salud al tener una mayor cantidad de pacientes para atender y atender de manera adecuada a esos pacientes. Y, por supuesto, se beneficia el sistema de aseguramiento porque garantiza una alta calidad del tratamiento, y fuera de eso va a garantizar que los recursos empleados en la atención de estos pacientes sean óptimos. Hoy día, algunos pacientes son atendidos, unos bien, unos que necesitan mucha atención, otros un poquito más de atención, y otros que requieren solamente un cuidado básico de su fibrilación auricular porque llegan muy poco tiempo o lo que sea, son manejados por médicos generales, otros son manejados en consultas de cardiología, otros llegan por urgencias, otros llegan porque les da un ACV y otros llegan por medicina general. Y hay una circulación indistinta de este tipo de pacientes donde no hay una optimización, evidentemente, de los recursos. ¿Cuál es el mundo ideal? El mundo ideal es que los pacientes con cualquier tipo de fibrilación auricular lleguen a las clínicas de fibrilación auricular, y en estas clínicas de fibrilación auricular nosotros podamos estratificar y decidir
¿Cuándo un paciente puede volver al médico general? ¿Cuándo un paciente pues, debe ser manejado por un cardiólogo? Y, por supuesto, ¿cuándo un paciente debe ir a una intervención completa, a una intervención, sea percutánea, sea abierta, sea una intervención estructural tipo cierre orejuela, como lo mencionó el doctor Francisco más temprano? ¿Y cuándo y cómo podemos enfocarnos en los problemas, por ejemplo, complejos de la anticoagulación, como por ejemplo los pacientes renales crónicos? Pero que sea la clínica de fibrilación auricular la que realmente dirija el tratamiento de estos pacientes hacia cada uno de los contextos clínicos que mencionamos. Nosotros, es una historia muy larga, yo siempre menciono que Juan David llegó de un congreso de Estados Unidos con la idea de que teníamos que montar una clínica FA y nosotros le paramos la caña porque nos parecía que era una cuestión innovadora y que teníamos realmente dificultades para enfocar a estos pacientes y teníamos dificultades para que a estos pacientes les fuera bien. Entonces empezamos a construir los recursos, a juntar los recursos. Nosotros contábamos, para ese momento éramos solo los dos electrofisiólogos de adultos y el pediátrico. Entonces nos trajimos una enfermera jefe para el servicio, abrimos una línea telefónica, aprovechamos que teníamos urgencias, que tenemos una sala. Empezamos con el tema de crioblación, que es un tema bastante interesante. Teníamos el soporte de las demás especialidades, medicina interna, neumología y demás. Y con base, con apoyos de la industria, también obtuvimos contactos con otras instituciones. Este es el Katharina Sickenhaus, que fue el primer centro donde nos referenciamos, un centro que queda en Eindhoven, que tiene una clínica de fibrilación auricular, recién pacientes de toda Holanda, de todos los Países Bajos. Y fue nuestro primer referente para construir nuestra propia consulta de fibrilación auricular. Entonces, con base en eso y echándole cabeza al asunto, construimos un modelo médico, un modelo de atención en el que eres la enfermera jefe en conjunto con un cardiólogo clínico, el que se encarga directamente del manejo del paciente con fibrilación auricular. Por supuesto, nos tocó crear un programa de educación. Tuvimos que sensibilizar a toda la gente en la clínica. Miren, nosotros estamos haciendo consulta de fibrilación auricular, esto lo vamos a hacer así, esto asá. También nos extendimos a nuestros referidores, a nuestros principales aseguradores a través de charlas, conferencias con los auditores, con los internistas, con los cardiólogos, para que conocieran el programa. Estamos en este momento ya implementando herramientas de validación, sobre todo en calidad de vida, las estamos validando para poderlas correr en nuestro medio. Tenemos ya una base de datos. Ha sido fundamental en la comunicación, primero con el paciente, tenemos una línea telefónica para los pacientes, y luego con el asegurador, porque este tipo de programas sin el concurso del asegurador pues no tienen mucho futuro. Y por supuesto estamos en contacto permanente con el Centro Internacional Acreditado, que en este caso en principio fue lo de Katharina Sickenhaus. Este es nuestro protocolo, pues obviamente esto es un brochazo, el protocolo no pretendo que ustedes lo vean todo, simplemente les quiero mostrar cuál es el libreto grueso. Estas son las fuentes por las donde ingresan los pacientes. Estas son las 6 cosas que hacemos en la primera consulta de fibrilación auricular. Definimos estos 4 aspectos, si hay que anticoagular, si vamos de una vez a control de ritmo y frecuencia, cómo estamos de comorbilidades y de una vez empezamos con rehabilitación. En las consultas de control básicamente hacemos titulación de manejo y determinamos cómo vamos en términos de calidad de vida, en términos de síntomas y en términos de función cardíaca para definir si el paciente requiere o no una intervención en términos del control del ritmo cardíaco y valoramos cuál es el impacto de esa intervención del control del ritmo cardíaco, le hace aislamiento eléctrico de venas pulmonares, si es que lo llega a requerir o si solamente control farmacológico y vemos cuál es el impacto sobre la calidad de vida, sobre la función cardíaca y sobre los síntomas del paciente. Y una de las cosas más interesantes del modelo nuestro es que tenemos un horizonte de atención que es finito, es decir, nosotros nos quedamos con el paciente 1-2 años más o menos. En este momento el programa ya lleva 2 años, hace 3 semanas cumplió ya los 2 años. Tenemos un momento en el que decimos, listo, ya el paciente vuelve a su médico de atención primaria, el paciente vuelve a su cardiólogo y el paciente vuelve a su asegurado. Lo más importante de ese programa es, sin duda, la consulta especializada en fibrilación auricular, que normalmente la hacen cardiólogos y la hacen con el acompañamiento de enfermería y un médico general que también está entrenado. Tenemos, entre comillas, un libreto estandarizado que el asegurador conoce y que el remisor conoce. Siempre hacemos lo mismo, el enfoque es estandarizado,
y nos enfocamos mucho en el control de comorbilidades que ya les mencioné previamente, tenemos la posibilidad de que nuestros pacientes accedan directamente a la enfermera a través de la línea telefónica. Hacemos un programa de seguimiento que es básicamente cada 3 meses durante el primer año y estamos retroalimentando permanentemente a nuestros aseguradores. Y tenemos también un programa de educación continua que es como otra de las cosas importantes de este tipo de programas. Estos son los recursos necesarios que si se necesita tener una sala de electrofisiología, pues es lo ideal, pero uno puede hacer una consulta de fibrilación auricular siempre que tenga donde remitir sus pacientes cuando estos necesitan el acompañamiento o el procedimiento de aislamiento eléctrico de venas pulmonares. Bien, esto es lo más importante. ¿Cómo evoluciona ese concepto? ¿Por qué la charla empezaba diciendo que empezamos por las clínicas de anticoagulación? Porque eran las clínicas de anticoagulación las que al principio manejaban la mayor parte de los pacientes con fibrilación auricular. Y era un cuidado que generalmente proporcionaba la enfermera. Estaban los pacientes, estaba la enfermera, miramos cuál es el riesgo embólico, que sin duda es uno de los factores de riesgo más importantes del paciente con fibrilación auricular, pero no es el único. Entonces luego miramos, hombre, no es suficiente con el control de la embolía, hay que mirar qué vamos a hacer con el ritmo y la frecuencia y entonces esos pacientes, claro, los empezamos a ver los electrofisiólogos como especialistas, también los cardiólogos, hay muchos cardiólogos en muchas ciudades del país que no tienen electrofisiólogo, que se encargan directamente del paciente con fibrilación auricular y ya ahí tenemos una consulta donde además de enfocar el problema de la embolia, estamos enfocando el problema del ritmo y la frecuencia cardíaca. Pero no es suficiente porque no estamos enfocando toda la enfermedad y entonces hay que estructurar la consulta, hay que preguntarle a todos lo mismo, hay que controlarle a todos lo mismo, hay que estar pendiente con un protocolo relativamente estándar para controlar completamente la enfermedad. Y entonces cuando ya construimos una clínica de fibrilación auricular, estamos hablando ya de un manejo multidisciplinario y en este momento estamos haciendo un manejo integral, ya no de la enfermedad, sino del paciente, que es lo que al final nos interesa. Y a partir de este punto, tenemos impactos positivos sobre la mortalidad de estos pacientes. Entonces, no basta manejar el riesgo embólico, no basta manejar el riesgo de manejar el ritmo, no basta manejar solamente la enfermedad, hay que manejar completamente al paciente. Hay que manejar todos los aspectos del paciente para poder tener un impacto positivo de la mortalidad. Este es nuestro sueño, no hemos llegado allá. Queremos tener un centro de excelencia en fibrilación auricular. Por supuesto, tenemos que tener un centro abierto, un centro de fibrilación auricular abierto para poder ser centro de excelencia y empezar a referenciarnos con otras instituciones y dar apoyo a otras instituciones que quieran montar este sistema de tratamiento, esta consulta especializada. Y por supuesto que esto nos va a beneficiar a más personas, tanto en términos de precisión en la atención, oportunidad en la atención y obviamente una atención adecuada de los pacientes con fibrilación auricular. Quiero terminar diciendo que la fibrilación auricular es una condición muy prevalente en Colombia. Quiero decirles que el manejo estandarizado, multidisciplinario y continuado claramente mejora los desenlaces clínicos de estos pacientes y optimiza los recursos y fuera de eso, pues va a permitir que más personas accedan a los tratamientos en los momentos apropiados y estoy plenamente convencido, y esto lo digo en nombre de mis compañeros de la clínica, estoy plenamente convencido de que la clínica de fibrilación auricular es sin duda la mejor estrategia para abordar integralmente esta condición. Les agradezco mucho por la atención y quedo atento a las preguntas que a bien quieran hacer, comentarios o discusiones. Son ustedes muy amables.